Hola, buenas tardes, chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien, espero que bien. Es que hoy he empezado un pelín tarde. Hoy he empezado un pelín tarde. Hoy el PC no quería funcionar. Se me pone en huelga a veces. Entonces hay que sacar la manivela y empujar cuando se pone así. Entonces cuando no quiere, no quiere. Vaya por Dios. ¿Y por qué estabas solo, Delfar? ¿Qué hacías tú solo? Uy, qué alto está esto. Porque nadie se mete. Ah, yo hasta el miércoles nada. Ya lo sabes tú, que hasta el miércoles nada. Pero creo que para el miércoles ya a ti ya no te vale, ¿no? Vamos a ver cómo iba la cuestión. Vale, tenemos que ir hacia los ancianos. Pues como voy yo, jodido, casi es que estoy en nivel que era 12, 15, ya ni lo sé. Pero bueno, yo estoy contento que voy poco a poco, voy aprendiendo las cosas poco a poco. Vale. No, no tengo nivel yo para poder meterme al nivel que tú necesitas. Ahora, jolín, le ha costado un poquito pillar el juego. Vale. A ver, lo habíamos dejado aquí el otro día porque en el momento que me meta aquí tengo que meterme a combatir contra arma diamante. Y como no estaba seguro de poder terminar en un tiempo adecuado, lo habíamos dejado por aquí. Vale. A ver, vamos a mirar la guía. ¿Alguna preparación especial? Pues en realidad yo diría que no. Vale, sí, cura total, pim pam, vale. Pues nada, a caminar. Ay, parece que tengo algo aquí. A ver, ¿qué pasa con mi señal de Twitch? A mí aquí me sale que está todo bien. ¿Por qué mi pantalla se ha congelado? A ver si... Ahora sí. Vale. Ahora sí. Ahí no necesito ver tanto. Con eso me sobra. Ya, no, no. Si el problema es que a mí no me había salido ni el queco todavía, ¿sabes? En lo que estoy viendo yo para ver si están las cosas bien. No me había salido ni el queco. Se me había quedado en el cartel de presentación. Ahora, se me había quedado el cartel de presentación todavía. Yo no sé por qué, últimamente me falla el retorno del Twitch, pero mogollón. Sí, ya lo sé, que el problema soy yo. Que es como si se separara lo que yo recibo de Twitch. A ver, esta vez creo que tengo que ir por la izquierda. Cuando veas su separación, toma el de la izquierda, ¿vale? Pues vamos por la izquierda.
Uy. Vale. Vamos por aquí. Y en principio... Vale, tengo que seguir todo de frente. Sin desviarme del camino. Tracatrá, tracatrá. Vale. Esto es. Sí, exactamente. ¿Consigues algo? Madre mía. Aguarda un momento. Debería de poder bajar. Aunque no tengo nada claro que sea lo adecuado. No, no es lo adecuado. Vale. Si es que a mí me sonaba que había manera de llegar. Vamos, Perequi. Perequi, Perequi. Tú, loco. Y ahora llegamos aquí. El conocimiento de los ancianos que se remolina aquí está diciéndome algo. El planeta se halla en medio de una crisis. Una crisis más allá del poder humano o del tiempo indefinido. Dice que cuando llegue la hora debemos buscar sagrado. ¿Sagrado? ¿Sagrado? La magia blanca definitiva. La magia que podría enfrentarse a meteorito. ¿Acaso nuestra última esperanza de salvar el planeta del meteorito? Cortocircuito. ¿Acaso nuestra última esperanza de salvar el planeta del meteorito? Vale. Si un alma que vaya buscando sagrado alcanza el planeta, aparecerá. Meteorito, arma, todo desaparecerá. Quizá incluso nosotros mismos. Incluso nosotros. Corresponderá al planeta decidirlo. Lo que es mejor para el planeta, lo que es malo para el planeta. Todo cuanto sea malo desaparecerá. Eso es todo. Me pregunto qué somos los humanos. Malos fijo. Para el planeta, digo. Buscar a sagrado. ¿Cómo vamos a hacerlo? Habla con el planeta. Consigue la materia blanca. Así se vinculará el planeta con los humanos. Entonces habla con el planeta. Si nuestros deseos alcanzan el planeta, la materia blanca comenzará a brillar con un color verde pálido. Este es el final. Aeris tenía la materia blanca. Pero cuando Aeris murió, cayó del altar. Por eso, este es el final. Es curioso. Echa un vistazo a esto. La escritura de los ancianos. ¿Puedes leerla? No consigo descifrarla. No es momento para bromas. No soy un anciano, no puedo leerla. Puede que sea un viejo, pero mi vista todavía no está totalmente arruinada. Mirad con cuidado debajo de lo escrito. Hay una nota escrita con tiza, llave en la caja de música. Probablemente lo escribió algún científico que estuvo aquí. Quizá gastó todas sus fuerzas en descifrar esas dos palabras. ¿La llave? ¿La llave de qué? No sé.
pero seguramente tiene algo que ver con nuestro acertijo. La adivinanza debe tener algo que ver con Aeris. ¿Qué significa eso? La caja de música que está allá. Introduzcamos la llave en ella. Voy a utilizar la llave. Esperadme todos aquí. Y observa atentamente lo que ocurre. Oh, se acabó la musiquilla. Ahora entremos. Nuestra esperanza puede hallarse dentro, o quién sabe. Esto solo era una pantalla para proyectar una imagen. Mira la imagen que se proyecta en la superficie del agua. Jolín. Me mata la alergia estos días, ¿eh? Iris, pobrecita mía. Oh, se le ha caído la materia blanca en el fondo. Y está brillando en verde. Está brillando. Es de color verde pálido. Aeris ya ha rezado por sagrado. Después de darle la materia negra a Sephiroth, las palabras de Aeris aparecieron en mis sueños. Dijo que era la única que podía detener a Sephiroth, y para hacerlo aquí había un secreto. Y para hacerlo aquí había un secreto. Sí, vale. Esa era materia sagrada. Por eso tenía la materia blanca. Por eso tenía la materia blanca. Aeris sabía acerca de esto y de lo que tenía que hacer. Aeris nos ha legado una gran esperanza, pero a ella le costó la vida, su futuro. Lo siento, Aeris. Me lo tenía que haber imaginado antes. Te fuiste sin decir una palabra. Fue todo tan repentino que no pude pensar. Por eso tardé tanto tiempo en descubrirlo, pero Aeris, ahora lo entiendo. Aeris, yo haré el resto. Nosotros nos ocuparemos de ello. Lo que Aeris nos dejó. No podemos dejar que se desperdicie. Gracias, Aeris. La voz de Aeris ya ha llegado al planeta. Mira el resplandor de la materia blanca. Pero, ¿qué ocurre con la materia sagrada? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué motivo? Algo se está interponiendo. Él es el único que podría hacerlo. Sephiroth, ¿dónde te encuentras? Vale, no puedo hablar más con el abuelete. Pues nos vamos. ¿Ya es halal? ¿Qué diablos?
sorprendió un poco. ¿Qué ocurrió? ¿Recuerdas cuando el cañón Junon desapareció? En realidad fue Rusus quien lo trasladó. ¿Lo trasladó? ¿Ese enorme artefacto? ¿A dónde? ¿Por qué? Rufus quiere destruir a Sephiroth usándolo. Ese cañón funciona con materia enorme, pero la materia enorme ya se ha utilizado en el plan del cohete. Y como el cañón es inútil por el momento, ha decidido trasladarlo a un lugar donde se haya almacenada la materia. No, almacenada Mako. ¿Y entonces dónde está eso? La madre. Por eso, Rip, tu trabajo es ajustar la potencia de salida del reactor. Comprendo. No te preocupes del ajuste, Rip. En cuanto lo abras por completo, todo irá a la máxima velocidad. Seguro que el presidente lo ha hecho esta vez. Si al menos derrotamos a Sephiroth, la teoría de que el meteorito desaparecerá también se basa en unos objetivos diferentes. No me cuadran las cosas. Recuerde, señor presidente, puede a mí a disparar los proyectiles del reactor Mako. ¿Alcanzaron de verdad los proyectiles la frontera septentrional? Por supuesto. Pero, señor presidente, no lo llame cañón de Mako. A esta nueva arma la llamaremos la hermana Ray. Vale. Desde que se han llevado el cañón a Midgar, ¿no? Quiero entender. Si no lo he entendido mal. Se lo han llevado a Midgar. Vale. No. Por las escaleras. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Vale, pues ahora volvemos al barco volador. Y tenemos que ir hasta Midgar. Vale. Tengo que... Vale, poner cosas que... Equipo... Accesorio. Necesito que me protejan de estado de silencio. Vale. Pone reflejo. Baja V, anti V, imagen más 10, anti anormalidad. Pues... Uf.
Aumenta la rapidez de tal. En teoría. Pues para este no tengo. Uf. Pues es una gaita, ¿eh? Sí, se le puede robar sobreviviente. Que no. A ver si hubiera una lista de objetos. A ver si hubiera una lista de objetos. Bestiario, único de chocotos, bolsados, talleres finales. Tienes que vacaciones. Lista objetos. Vamos a ver. Fuentes debilitadores. Objetos chocobos tampoco. Objetos varios, cristal salvador. Crea un punto de guardado con pierna nueve. Intercambia. Intercambia. No, objetos claves no creo. Concho, ¿dónde estará esto? A ver, poción, pociones, éter, elixir, mágico, lirio. Objetos de apoyo. Objetos. Ah, claro, creo que esto no deben de ser fuego, no deben de ser. No son objetos, hombre. Deben de ser accesorios. Deben de ser accesorios o algo así, a ver si viene. A ver, estados alterados, puedo mirar a ver. Muerte, sueño, silencio. Se cura con remedio, pantalla sonora de objetos. Es una hechiza, susurro de ajo y viento algo. Protección, anillo de paz, cinta, cinta me vale, vale. Vale. Anillo de paz y cinta. Anillo de paz y cinta, vale. A ver si tengo anillo de paz. No, no era este, era aquí. Cállese usted, señor teléfono.
A ver, esta tiene cinta, este no, vale. Anillo de paz, habíamos dicho, ¿no? Sí. Pues ahora, anillo de paz, cinta. Vale. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Ahí está. Eso es lo que pasa. Algo va mal. Es una señal extraña. ¿De dónde? Viene de esta persona. Anda. Una sorpresa. Los controles se volvieron locos. Eso no es bueno. El arma ha salido del mar y se dirige directo hacia mí. La nueva arma debería pararlo, ¿verdad? No sé si está preparado o no. ¿Qué pasará con Marlene? No te preocupes, Marlene está en un lugar seguro. Está con la mamá de Iris. Barrett. ¿Qué ha sido ese ruidito? Mientras Marlene esté a salvo, ¿qué importa lo demás, verdad? Me moría de ganas de deciros esto hace tiempo. Cuando hicisteis explotar al Midgar número 1, ¿cuántos murieron? Fue por la vida del planeta. Hay que esperar unas pocas bajas. ¿Unas pocas bajas? ¿Qué significa esto? Lo que son pocas para vosotros son todas para los muertos. Joder. Proteja al planeta. Ah, qué bien suena. Nadie puede ir contra vosotros. ¿Creéis que podéis hacer lo que queráis? ¿Creéis que podéis hacer lo que queráis? Es una pregunta, no una afirmación. No quiero oír eso de nadie de Sindra. No puedo hacer nada. ¡Para! Kaisith. Barret sabe lo que hizo. Lo que hicimos en Midgar no se puede olvidar por ninguna razón. ¿Verdad? No hemos olvidado, ¿verdad? Te conozco. No puedes abandonar la compañía porque estás preocupado por la gente de Midgar, ¿verdad? Claude. Bien, vamos. Venceremos al arma nosotros. Claude. ¿Crees que podemos ganar contra ese monstruo? Tenemos una oportunidad de ganar, ¿verdad? ¿Cómo puedo saberlo? Pero no es motivo para dejarle ir. Vamos a Midgar a luchar contra el arma. ¡Venga, a moverse! Au, me ha dejado sordo. Más o menos. Vale, lo primero de todo, vamos
Organizar. Tipo. Usar. Carpa. Eso es. Hiper. Así. Y guardamos. Toca aquí. Eso es. Vale. A ver, vamos a mirar a ver si lo tenemos todo bien. Vale, no puedo tener equipado fuego. Sellar. Contener. Y fuego. Vale. ¿Contra qué es vulnerable? Contra lento y oscuridad. Pues no tengo, tengo que poner otra cosa. Bueno, sí, no, Delfar. Necesitas la media de 3, pero necesitas tener por lo menos 50 seguidores. Hasta que no tengas esas dos cosas, no puedes. A ver, ¿cómo dice? No. Tengo 20 y algo, 29. Vale, quito esto y pongo a Bamucero. Ahora mismo que lo estoy viendo yo, 29. Voy a volver a guardar después de los cambios realizados. Vale, se han guardado. Vale, ahora lo único que tengo que hacer es esperar. Bueno. Pues esperamos. Tito, 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 ti, tito, ti, tito, ti, esperando estoy. Bueno, ahora ya tiene que salir dentro de poco el combate, ¿no? Ahí está.
Vale. Ah, creo que no le hizo gracia. Vale, siguiente. Bajando un poco más el volumen de los cascos, que me está volviendo carumba. Vale, límite. Muy bueno, sí señor. Ahora Alejandro. Alejandro, Alejandro. Ale, Alejandro. Oh. Nada que robar. Vale, esto quiere decir que ya tuve que habérselo robado. Entonces, ahora, invocación. Neo Bahamut. Neo Bahamut. No me digas. ¡Oh! ¡Que ya cayó, chaval! ¡Que ya cayó, tío! No me lo creo ni yo, chaval. Joder, tanto que poner aquí, ¿no? Que si el brillo de diamante, que si la madre que me parió. A mí ni me lo echó, chaval. ¡Oh! Mira. Mira, 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 mira. ¡Ah, la locura! ¡Venga, fiesta! Ay, mi nariz, por Dios. Maldita alergia. Joder, cómo mola esto, tío. Joder, qué guapa la... Qué guapa la arma de HD, chaval. Qué chulo. Algo va mal. No. Está notando algo. Sí. Presiente el asesinato. Tifa, vayamos a la aeronave. Ah, no, que eso lo decía Tifa, madre. O no, salgamos de aquí. Algo grande. Digo que algo verdaderamente grande se acerca. Señor presidente, ya hemos terminado con los preparativos para la hermana rey. Cuando quiera. ¡Fuego! ¡Guau! Wow, chaval. ¡Guau! Wow, chaval. Le vamos a volar la cabeza.
Toma, batacazo. Mira. Se desarma todo. Del fuscazo que meten. ¿Desde qué dirección va a atacar? Midgar. Marlene. Destrucción mutua asegurada. Kaboom. Hola Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras, chiquilla? ¿Qué haces? ¿Qué es de tu vida? Maldita sea. Fue directo a través. A través. Fue directo a través de arma. Fue directo a través de arma. Ya entiendo. Persiguen a Sephiroth, el cráter de la frontera norte. Qué bien vives, puñetera. Qué envidia. Yo también quiero. Señor, se ha vencido el arma. Tanto el cráter como la barrera han desaparecido. Qué fácil lo ves. Como no me toco una primitiva o algo de esto, está la cosa complicada. Señor, una masa de energía de alta densidad se dirige hacia Midgar. Eso o que me convierta en un Twitcher famoso y gane millones. Lo que suceda primero. O sea, ninguna de las dos. Está el agua fría, es que la piscina hay que ponerla al sol para que le caliente. Para que el solecico caliente el agua. Sí, hace mucho calor. Ah, está el sol, vale. Bueno, pues entonces así estás, es maravillosa. Calentándote el solecico y tú dentro del agua fresquito. Eso sí, procura que no se caiga el teléfono al agua. ¿Qué le pasó a Sephiroth? La cueva del norte. Pues hace un momento estaba. No sé si te está, si te leerá. Vamos a ver qué le pasó. Se pasa a ratos. Ahí, ahí, fuera del agua, di que sí. Claude, sí, venga, vamos. Vale, volvemos a tomar el control del grupo. ¿Qué te decía en el stream de ayer? Pues no lo recuerdo, cariño. Aupa, Pepino. Pues no sé lo que te decía ayer, amor. No sé de qué estábamos hablando. Bienvenido de nuevo, Delfar. Uf. Pues no lo sé. No lo sé, cariño. No sé, no, ahora mismo no. Me patina la neurona. No, no sé de qué podía ser. Vale.
Vale. Con esto tendríamos que ir al cráter norte lo primero y luego a Midgar. Lo que pasa es que antes de ir a Midgar, que es donde se cierra lo que sería el CD3, hay algunas tareas opcionales que se pueden hacer. ¿Por qué no juegas, Delphar? ¿Qué pasa? ¿No te mola el Fall Guys? ¿O ya has perdido suficiente y tu orgullo no te permite seguir jugando más? Vale, hay un par de cosas que se pueden hacer. Bueno, un par de cosas, un par bastantes, la verdad. A ver, tengo unas cuantas cosas yo por aquí. Lo de las cuatro cavernas, necesito chocobos. Que eso, uff, no me acordé, lo tenía que haber hecho fuera. ¡Ey! Gracias, Lu. Gracias por el host. Vale, la cueva de Lucrecia es otra cosa que necesito un chocobo para llegar. Tenía pensado haber hecho lo de los chocobos fuera de cámara y al final se me fue. Derrotar a arma última antes de ir al bosque de los ancianos, que tampoco. Esto es lo de los chocobos. Más chocobos y estos son los objetos. Vale. Pues primero voy a empezar. Ahí, vale. Disculpe usted, señor, ¿eh? Perdóneme la vida. No quería ponerle yo en un compromiso. Vale, a ver, lo del paraíso de las tortugas. Vale. Sí, estos son los panfletos. Y al final, vale, sí, esto ya lo tengo hecho. Vale. A ver, materia robada en Mutai, que estas son de las que ya no se pueden hacer nunca jamás. Esto es. Vale, esto es con los turcos. Okay, amor. Pásalo bien en la piscina. Remójate por mí, por ti, por mí, por todos mis compañeros. Cobratina, el panfleto. Ah, esto ya lo tuve que haber hecho fijo. Sí. Ah, vale, gracias. Gracias, tía. Gracias, gracias. Gracias por dejarme aquí tirado. A ver, la danza dragón. Sí, esto. Esto sí creo que ya lo he hecho. Sí, porque la lanza de dragón me suena que la tengo. Voy a mirar a ver. Elementos. Claro.
Se va a ver otros streamers en vez de cumplir con sus labores de moderadora, pero bueno, vale. Ya, pero incumples tus funciones, Lucía. Te vamos a relevar de moderadora. A ver, ¿qué es Lanza Dragón? Claro, al otro lo puedes ver en diferido. Lanza, lanza, lanza dragón, sí. Entonces esto ya lo hice. Vale, esto también lo hice. Vale, entonces. Me queda el viajero de Calm. Batalla Goldsouther. Y dos armas. Claro, fuiste tú la que pediste ser mod. Y ahora pasas, pues oye, vale. Vale. Te relevaremos en tus funciones. Muy buena, Lucy, sí señor. Esa estuvo bien. Ahí te lo has ganado. A ver, el viajero de calma. Esta es la misión secundaria. Más difícil de completar otro juego, o al menos dos terceras partes de la misma. El viajero de calma se encuentra, como era de esperar, en calma, en el piso de arriba de la casa situada a la derecha del arco. Imagen K1. Si hablas con él, te dirá que estás buscando tres objetos: una guía, una rosa del desierto y un arpa de la tierra. Vale. Oye, poner a Delfar de moderador para que te eche Lucy es un momento, ¿eh? Lo pongo al de moderador, a ti te quito y que te eche. Y para encima le doy el gustazo. A ver, vale. Vale, esta es larga de hacer. Esta es larga de hacer. Vale. Vale, entonces tengo que ir a Calm. A ver, señor mapa, ¿dónde está Calm? Vale, está un poco más arriba de Midgar. Vale. Esto es Midgar y ahí debería estar Calm. Sí, esto debería ser Calm. Vale. Entonces, nos vamos aquí y vamos a buscar al viajero. Piso arriba de la casa situada a la derecha del arco. Oh, escucha, oí que una barrera que protegía a Sephiroth ya no está. Pero con Rufus muerto, las tropas de Sindre no saben qué hacer. Heidegger y Escarlata no tienen lo que hace falta para guiar las tropas. De verdad pensé que haría algo finalmente, pero todo está igual. Nada ha cambiado. Vale, majo. Vale, entonces es la casa a la derecha del arco. Supone que es esta. Vale, se supone que está en el segundo piso. El mundo cambió mucho en nuestros últimos días. Este enorme monstruo meteorito cubriría el cielo y actuaba como si fuera yo. Muchos de mis amigos han muerto. Voy a hacer un viaje para rezar por sus almas. Vale, un mapa que se hundió con el barco, guía, vale. Una rosa que florece cada 1000 años en el desierto, que es la rosa del desierto. Y un arpa que calme a los que la oyen. Arpa de la tierra. Me pregunto si alguien me lo traería. Vale. Vale, tenemos la lista de lo que tenemos que conseguir. Entonces,
Vale. Vale. La guía es el objeto más fácil de conseguir. Bien. A ver. No, porras, me he equivocado. Vamos a coger el submarino. Cogemos el submarino, vale. Ve al reactor submarino de Junón. En el túnel de cristal 3 te puedes topar con un enemigo llamado Barco Fantasma, al que debes aniquilar usando el comando Morfo. A ver, no vaya a ser que ya lo tenga y yo aquí haciendo el garrulo. No, porque si no me hubiera hecho intercambiarlo. Que sería. Sería en elementos clave. No, ¿ves? No lo tengo, no. Vale. Bueno, antes de nada. Una cartita. Y esto, vale. ¿Dónde estaba el reactor de Junón? Vamos a buscarlo. Ahora mismo no lo recuerdo. A ver si tenemos mapa. Uno. Vale. Uno es aquí. Pues si no estoy en la zona, más o menos, ¿eh? Pues más o menos debo estar. Vale. A ver. Ve al reactor submarino de Junón. Vale, voy al reactor submarino. Voy a buscar el reactor submarino. Vale. Porras. Concho, ¿y cómo entro yo aquí ahora? No sé cómo entrar.
Se supone que es este el reactor submarino, ¿no? A ver. Debería ser. Bueno, esto de aquí es Q1. Vale, y si a lo mejor no tengo que ir en submarino. Listo. ¿Y si tengo que ir andando? Que a lo mejor tenga algo que ver. Chiquitín. Va, oye. Digo, vale, me apresuro. Vale. Lo que pasa que ahora no me acuerdo de cómo se llega al reactor submarino de Julón. A ver, ¿por dónde se llega? Voy a ver si lo busco. Porque ahora mismo no lo recuerdo. Sé que había que dar una buena vuelta por aquí. Pero no recuerdo. Cañón Cosmo. Progreso Junón. Progreso Junón puede ser. A ver, esto es Junón y el desfile. Pero tampoco es este. Ciudad cohete, Gultai opcional, la piedra angular, templos ancianos. Mazo torbellino, regreso a Junón y Midel. Reactor submarino Junón, vale. A ver si me lo carga. A ver si carga. Vale, ya le ha dado la chifladura. Ya le ha dado la chifladura al PC, cojonudo. Vale, entonces. Vale, con rumbo Junón, habla con el soldado, vale, para utilizarlo. Si accedes a las calles de la ciudad, recorre la larga avenida hasta llegar a la intersección en forma de T, vale. Entonces, tengo que salir por aquí. Las calles de la ciudad en teoría son estas, vale. Hasta una larga intersección en forma de T, de T de Toledo. Concho, tío.
Cuando te pones farruco, te pones, ¿eh? Vale, entonces, giro a la izquierda. Y voy por aquí. Venga, pa' casa. Ole. Vale, estamos buscando la manera de llegar a Junón. Creo que era por aquí. Sí, vale, ahí. Un escuadrón, ta, 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 antes se llegues abajo, no. Conduce el ascensor, vale. Primero el perro coloca la puerta. Continúa los pasillos hasta llegar al punto guardado, vale. Oh no, otro enemigo. Concho, esta es la primera vez que la veo. O los intentamos robar. Nada que robar. Vale, bien. No te columpies, chaval. Que no le hago daño. Ja, ja, pues vamos a probar esta. Vale. No, solo era atacarlo con magia. Pero gracias por la idea del par. Oye, estaría bien, ¿eh? Que para ganar el combate tuvieras que meterle dinero a la maquinita. Magia. No, tú no. Tú. Cura 2. Nos lo curamos todo. Vale, hasta el punto guardado. Sube al montacargas. Para descenderos. Vale. Joder, vaya vuelta, tío. Vaya vuelta. Vale. Y aquí salimos al pasadizo de cristal. Vale. Entonces este ya no nos hace falta. Nos hace falta esto. Vale. Necesitamos encontrarnos con un enemigo que se llama Barco Fantasma. Y Suicida 4 y luego Morfo, vale. Este no es Barco Fantasma. Así que le podemos atacar. Que no pasa nada. Vale, una subida de nivel. Pues yo no sé por qué estaba convencido que este ya lo había hecho. Pero bueno, puede que no. Vale, a ver. Barco fantasma. No. Tengo la espalda pingando.
Vale, me atacan por los dos lados. Vale, otros dos fuera. Vale, sube de nivel. Pues nada, a seguir dando paseitos hasta que me salga el barco fantasma. Lo cual puede ser ahora, pues el dentro de una hora, vale, bien. Es ahora. Habilidad enemiga, suicida 4. Vale, y ahora morfo. Y cambiado por día. Bien. Vale, entonces este lo tenemos. Tenemos la guía, vale. Lo siguiente es Rosa del Desierto. Hay que derrotar a uno de los dos enemigos más difíciles del juego, que es Arma Rubí, que aparece en el desierto de Corel. Y tras liquidar... Ah, o sea, primero tengo que cargarme a Arma Última, vale. Vale. Bueno, Arma Última es a la que me cargué. Y el último es el arma esmeralda, que es el del el submarino. Vale. Entonces hay que ir al desierto de Corel. Pues nada. Damos la vuelta. Vaya. Vale. Vale. Volvemos para afuera. Y volvemos a dar otra vuelta. Vale. Y hemos llegado. Vale, salimos. Oh. Oh, un enemigo. Vale, este era atacarle con magia. Pues mira. Te congelo. Te voy a dar con todo. Murió, fue horrible. Oh, qué pena y qué dolor. Ay. Vale. Salimos por aquí. Ascensor. Que se me muere el teléfono. Ahí. Eso es. Oh, qué mal. Vale. Vale.
Reventado. Reventadito. Vale, vamos por aquí a la derecha. Seguimos todo el camino. Vale, aquí era por aquí, sí, era por aquí. Vale, chao pescado. Me las piro, iro. Señora, por favor, déjeme pasar. Vale, pero ¿qué haces, tío loco? El desierto de Corel. Corel, el desierto de Corel es donde está Goldsouther. Sí, ¿no? A ver. Sí, más o menos. Vale. Vale, pues entonces. Ahí. Aproximado. Una carpita. Y un guardadito nos va a venir de perlas. 45, 43, 43. Aquí está. Vale, ya. Ah, no me deja atracar, tío. Qué jodienda. Y no tengo ni idea de dónde dejé el jeep, que era con el que se suponía que podía llegar. Qué gracia. Queda el arma última. Vamos a ver. Arma rubí. A ver, para contra Rubí hay varias tácticas.
Indicamos merenda, este es el enemigo más difícil del juego, a pesar de que ambos son extremadamente poderosos. Tienen puntos débiles y si los aprovechas, estos jefazos no serán tan complicados. Los enfrentante a armas rubíes en el core desde el barco volador o bien a lomos de un chocobo dorado. No obstante, antes de hacerlo tienes que haber derrotado el arma última y haber iniciado al menos un combate aleatorio a posteriori. Bueno, pero el combate es hecho, ¿no? Le acompañan dos tentáculos que solo aparecen cuando dos miembros de tu grupo hayan muerto o desaparecido. Mientras arma Rubí no saque los tentáculos de la arena, no podrás hacerle daño, es invencible. Puedes escapar del combate siempre y cuando los tentáculos no estén presentes. El ataque remolino arena expulsa a un personaje del combate permanentemente. Solo lo utilizará mientras los tentáculos no hayan aparecido. Aunque también lo hará después de que hayan transcurrido varios turnos, entre 25 y 30. Después de usar la invocación Caballeros de la Mesa Redonda, Arma Rubí contraatacará con Última. Hechizo que inflige gran cantidad de daño sobre todo el grupo. Arma Rubí es vulnerable al estado paralizado, de modo que es su principal punto débil. Vale. La gracia de vencer a este jefe es sacar el máximo partido de él y de la ingente cantidad de AP que proporciona. Así que conviene terminar la batalla con los tres personajes en pie para no desaprovechar estos puntos de habilidad. Ya. Nivel recomendado mínimo 50-55. Bueno, estoy por 58, debería estar bien. Necesitas un personaje para llevar a cabo esta estrategia, pero preferiblemente alguien con un elevado poder mágico. Los otros dos deberías acompañarlos con armas de crecimiento doble o triple en el caso de Cid y Cloud, enlazar las materias que más te interese mejorar. Cuadrimagia, corte doble, ataque final, a gusto de consumidor. Vale. En cuanto a los preparativos, a continuación se indican los elementos necesarios. Equipa tu personaje principal con cinta para defender de estados alterados. Combina en una ranura doble de tu armadura fuego y elemento básico en un nivel experto. Combina con cualquier ranura. Combina cualquier ranura doble, absorción, PG y caballeros de la mesa redonda. Yo esa materia creo que no la tengo todavía. No. Esa no la tengo todavía. Vale, vamos a mirar a ver dónde se pueden conseguir. A ver aquí. Una lista de materias, seguramente. Materias. No, 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 no era materias, era invocaciones. Era invocaciones. Invocaciones. Ramú, Titán, Odín, Leviatán, Bahamú, Kaya, Alejandro, Fénix, Nebamamú, Hades, Tifón. Este no lo tengo todavía y es en el bosque de los ancianos. Vale, Bahamú, cero. Sí, y Caballeros de la Mesa Redonda es en la isla secreta al noroeste del mapa. Isla secreta al noroeste del mapa.
Será la ronda y la mesa. Pues noreste, sí, tiene que ser esta. La Rhode Island. Pues nos vamos a acercar hasta allí, a ver si pillamos cacho. Vamos a ver. Quizás es la hora. Vale, sí. Venga, vamos. Vamos, vamos. Y ya se me ha vuelto a quedar tonto el PC. Joder, qué trabajito que le cuesta, ¿eh? Se supone que es por aquí. Todo recto. Y por aquí más o menos debería estar la isla redonda secreta. Un poco más. Me imagino que sea esto. Y no puedo aterrizar. Bien. Cojonudo. ¿Y cómo narices se llega? Porque sí, muy bonito decirme que aquí está la Isla de los Caballeros, pero... Muy buenas, Nachi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Alimentación, chocobos. Vale. Muy guay. Pues no lo encuentro. No sé cómo llegar. Qué bien, qué bien. Isla Carter, Isla Goblin, Radio Chocobo, otra de materias, cuadrimagia. Vale.
Batalla especial de Goldsouther, joder. ¿Cómo narices entro ahí? A ver. Personajes secretos, ta ta ta. Pagoda, cura total, sabio chocobo, tal. No. Tío, pero dime cómo puedo entrar en la isla. Arcelio Durmiente y Gran Evangelia. Comunidad te concede uno y Villa Cloud. Para eso las tortugas ya está. Pagoda Lutel también. ¿Cómo consigo? Batalla en Goldsouther. La cueva de Lucrecia. Las cuatro cuevas. Cuatro cuevas de materia. ¿Puede ser esto? A ver si de casualidad. No, estas son las que hay que llegar con. Ah, espera. La cueva número 4. La única forma de acceder a esta cueva es creando un chocobo dorado. ¡Wow! Encontrar la cueva no es nada fácil, a pesar de que no está indicado en el mapa. Simplemente me rodea por la esquina superior de un mapa y verás una isla amurallada por laderas, con un bosque en su interior. Escala el terreno rocoso, desmonta tu chocobo. ¡Madre! Necesito un chocobo. Vale, necesito chocobos para todo. Joder. Nada, pues tengo que hacer la cría de chocobos. Maldita sea. Maldita sea. Buah, es que puede ser un pellazo muy gordo, ¿eh? La cría de los chocobos. El primero hay que capturarlos, hay que conseguir. Me da una pereza enorme, ¿eh? Pero bueno. Vamos para acá. Bueno, pues. A ver, si dejas de dar vueltas como una peonza, igual hacemos algo, ¿eh? No, aquí no. Pues ala. Aterrizo aquí. Guardo mi partida y me parece que por hoy lo vamos a dejar aquí. Voy a dejar aquí el directo, voy a hacer un directito cortito hoy y así pues ahora fuera de cámaras me pongo yo a hacer la cría de chocobos y tal, que me imagino que para hacerlo en directo va a ser un meñazo porque hay que cazar determinados chocobos en determinados sitios, luego que uno sea macho, otro hembra, emparejarlos y la madre que lo parió. Entonces creo que va a ser mucho peñazo para hacerlo aquí en directo, así que lo vamos a dejar aquí por hoy. Vamos a dejar aquí por hoy, a ver si puedo dejar ya todo lo que es la cría de chocobos hecha, que la tengo por aquí en, la tengo por aquí en, jolín, si lo diré, en una de las pestañas del navegador. Y así ya tengo aquí lo de los chocobos especiales y tal. Entonces lo voy haciendo. Ya, chiquilla, lo que pasa es que, a ver, es tontería que me ponga a hacer lo de la cría de chocobos aquí en directo, porque me puedo eternizar y es un coñazo. Es un coñazo, la verdad, porque tengo que ir a sitios determinados,
a cazar, a capturar Pokémon concreto, a Pokémon madre, digamos, qué obsesión la mía. A capturar chocobos concretos, que si macho, que si hembra, emparejarlos. Uf, y me parece mucha tralla para hacerlo en un directo. Porque la gente esto se volverá loca. Sí, como pretende coger Pokémon en este juego, voy a tardar un poquito, sí. Pero bueno, tengo ahí la Switch. Y tengo los dos juegos de Pokémon. Tengo el ay, sí lo diré. El primero de Pokémon que salió con. El primero que salió con la consola y el escudo también. El Go y el escudo, eso, el Pokémon Go. Yo tengo la edición Eevee. Yo tengo el Eevee y tengo el escudo también. Pero bueno. Yo el Go ya me lo acabé. Tú tienes el Pikachu, qué guay, Datsy. Mola. Y también tenemos los dos el escudo. Yo me lo acabé el Eevee, lo que pasa que bueno, me queda lo de combatir contra los maestros y estas cosas. Ah, mola. Mola, mola. Ah, si podéis intercambiar. Por la ciudad del casino. Yo es que el escudo lo tengo abandonadísimo, la verdad. El Pokémon escudo lo tengo abandonadísimo. Lo compré de primeras más que nada para que jugara la cría, porque mola. Pero, uff. Nada, a ver, yo sí que hice algo más, lo que pasa es que bueno. Cuando eras más joven, cuando eras crío y apenas tenías dos o tres juegos, sí, le echabas la vida a ese juego. Y ahora ya, un juego que me lleve tantas horas, que si caza, que si no, que si tal, que si no sé cuánto, tengo otras cosas que jugar, que me llevan menos tiempo y además puedo aprovechar para hacerlo aquí con vosotros, o sea que. Claro, a ver, tú ten en cuenta que yo ahora mismo tengo conectado al PC a través de la capturadora, tengo la PlayStation 2, de la que tengo juegos a aburrir, la Play 3, de la que tengo bastantes juegos, y tengo la Switch, de la que también tengo bastantes juegos, no tantos como tal, pero sí tengo bastantes juegos. Y luego en el salón tengo la Play 4, que la he comprado ahora 15 días, que la pillé de segunda mano. Y claro, es que no me da la vida para tanto. No me da la vida para tanto. Eso sí, el Final Fantasy VII Remake ya lo estoy jugando en la 4, ¿eh? Claro, tía. A ver, yo necesito que me toque una primitiva para no tener que currar y poder dedicarme 10, 15 horas al día a jugar. Pues me está llevando tiempo, porque desde que empecé aquí, que la verdad, no sé si yo cuánto tiempo llevo. No sé cuánto tiempo llevo ya en Twitch, pero bueno, ya me he acabado el Need for Speed Underground 2, me he acabado el XCOM 1, me he acabado el The Bureau XCOM The Classified. Estoy con la serie del XCOM 2 ahora, para luego ya, en cuanto acabe el 2, meterme con el Chimera Squad y acabar la serie de XCOM. Porque así ya termino la serie XCOM. Como bueno, como podéis ver, sigo con el Final 7. Y según vaya acabando juegos, iré metiendo otros. Ya tengo en las sugerencias que tengo en la lista, ya me han pedido el Metal Gear Solid del 1. Que por cierto ya lo tengo conseguido. Ya lo tuve que andar buscando por ahí. Que oye, cuesta trabajo con encontrar algunos jueguecillos, ¿eh? Cuesta, cuesta, pero bueno. Para meterlo en la Play 2 y jugarlo atrás de la Play 2 y tal, pues oye.
Pues si te digo la verdad, no jugué al Metal Gear Solid, al 1, nunca, nunca jamás. Nunca le tuve paciencia y yo eso de tener que andar tan de sigilo, era superior a mí, era superior a mí. Pero me lo han pedido y además me lo ha pedido un coleguita, o sea que... No, bueno, ahora va a ser un por encabezamiento ya. Porque para encima pues pasará como con casi todos los juegos que dan de Play 1, que te pones a jugarlo ahora y dices tú, pero ¿qué controles de mierda tenía esto? Pues claro, a ver, la técnica ha mejorado muchísimo. Si estás acostumbrado a los controles de los juegos de ahora y pillas un juego de estos de la Play 1 tal, y vamos, infumables, pero bueno, me lo piden, ¿qué le vamos a hacer? Ya lo tengo preparado. Cargo en el Spyro, ¿ves? Y sé que sacaron una versión ahora, no sé si de los Spyro, no sé si lo mejorarían algo, el tipo con lo que es controles y demás, pero es la vieja y la nueva, se nota, ¿eh? Claro. Que, hostia, no puedes sacar una versión de un juego antiguo y no mejorar un poco los controles. Porque, vamos, se te tira la gente a la cabeza. Y puede ser una locura. No, a ver, y tengo en la lista, tengo unas cuantas peticiones más en la lista de sugerencias. Pero bueno, de todas maneras, a ver, tengo mucho en la Switch para subir aquí, que tengo el Zelda, el Breath of the Wild, que todavía no lo empecé, no le he tocado, ¿eh? Me lo compré hace 2 o 3 meses. Y no lo he tocado para empezarlo aquí, ¿eh? De cero, de cerísimo. Tengo el Xenoblade Chronicles, que lo mismo, lo tengo comprado, lo tengo metido en la Switch para empezarlo aquí. Sí, no, no, a ver, yo los tengo eso. Y luego tengo unas cuantas cositas. El otro día, para probar la conexión de la Switch a través de la capturadora y tal, estuve probando el Battle Princess Madeline, que es así muy rollo Ghosts and Goblins, y ese mola para pa jugarlo por aquí, a ver, a mí me mola, vamos, y me molaría jugármelo por aquí y acabármelo por aquí, pero bueno, con paciencia y una caña. Yo de momento quiero ir acabando cositas, quitarme los XCOM del medio, el Final 7. Luego más adelante, pero más adelante ya ponerme con el 8, con el 9, con el 10. Pero poquito a poquito, que queda mucho por delante. Porque tengo que confesar algo. Nunca llegué a acabarme el Final Fantasy 8. Nunca me lo acabé. Si no era por una cosa, era por otra, pero siempre, siempre, siempre lo dejaba. Y además, pero además a lo mejor después de haber llevado 60, 70 horas de juego, ¿eh? Porque me liaba con las cartitas, que uno, que otro, que no sé qué, y cuando me daba cuenta igual llevaba 60, 70 horas de juego, estaba hasta los cojones del juego, lo quitaba y a volver a empezar. Sí, no, no, a ver. Todo, yo lo que empiece por aquí, lo acabo. Lo que empiece por aquí, lo acabo. Me lleve lo que me lleve. Ya estás viendo que voy por el directo 23 del Final Fantasy y llevo 40 y... ¿Qué son? 45 o casi 46 horas jugadas. O sea, me da igual lo que me lleve. Aquí tengo tiempo. Mira, si me lleva más, me lleva más. Si me lleva menos, me lleva menos. No pasa nada. Ya, uff. No, yo es que, a ver, llegaba un momento que después de tantas horas me cansaba. Ahí está en la Switch castigado. No, yo lo tengo, lo jugaré como este en Steam, que lo tengo el remaster que sacaron en Steam. Entonces, bueno, aprovecharé y lo jugaré aquí en Steam. Y luego el 10 y el 10 y el 11 y el 12, creo, el 10. Bueno, tengo el pack este que sacaron en la Play 3
del 10 y el 12 o el 11 remasterizados y tal, en HD, y ese pues me imagino que me lo jugaré en la Play. El 9 le tengo unas ganas, pero locas, porque siempre me moló la de Dios, pero me pasaba lo mismo. Que me ponía a jugar una temporada, echaba 800 millones de horas, me cansaba y nunca lo acababa. Luego a volver a empezar otra vez. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cosas que pasan. Pero bueno, eso. Luego cuando los empiece por aquí ya. Una vez que los empiece por aquí ya se acaba todo. Sí, porque a lo mejor coges y sobre todo, a ver, cuando eras más chavalete, sí, podías tirarte mucho más, pero luego cuando ya llegas a una edad, coges y dices tú, va, este fin de semana me pongo con el Final Fantasy IX, tal, no sé qué, y le echas igual 5 horas un día, 5 otras, y 5 horas de viernes, 5 de sábado, 5 de domingo, y luego dices tú, al fin de semana siguiente, y qué pereza. Y te pasaste. Pero bueno, no digo nada que. Sí, yo el Final Fantasy el 10, me acuerdo que me coincidió, ya estaba yo trabajando, ya estaba yo viviendo por mi cuenta y riesgo con mi de aquella novia. Y me coincidió unas vacaciones. Pues me pasé las vacaciones jugando al Final Fantasy X. Me acuerdo que en aquella temporada tengo yo mi récord personal de tiempo jugado de continuo, que fueron 48 horas y 45 minutos de seguido. Comiendo sentado en el sofá con el mando en la mano, levantándome para ir al baño y poco más. Así, 48 horas y 45 minutos. Y ahí ya dije yo, no, no puedo más, ya no soy persona. Necesito dormir, porque además estaba de esto que estaba con el mando en la mano y de repente, wow, se me caía hasta el mando de la mano y todo. Me quedaba. Es que a mí el 10 me moló mucho. A mí el 10 me moló mucho. A ver, hay gente que no le mola, que. A ver, reconozco que algunos personajes son un poco insoportables y tal, pero bueno, a mí lo que era la historia, la ambientación y tal, me molaba. Oye, cada uno tiene sus trabas mentales, sus taras mentales, ¿no? Y nada. Voy a dejar el directito. Bueno, todavía van a ser las 7 ahora. Tengo por lo menos otra horita que yo creo que la podré emplear ahora de preparar lo de los chocobos. Pero fuera de cámara, que si no aquí puede ser un coñazo estar todo el tiempo coge, borra, quita, pompa allá. Entonces, yo creo que va a ser mejor así, dejarlo aquí y hacerlo yo ahora mismo fuera de cámara, hoy, mañana, pasado, que me lleve el tiempo que me lleve, pero fuera de cámara, porque si no, para pa hacer un directo esto puede ser infumable. Puede ser infumable. Así que chicos, chicas, nada, aquí lo dejamos por hoy. Me voy a poner a hacer lo de los chocobos de una vez, porque tengo unas cuantas misiones que se pueden hacer con los chocobos especiales, pero como no tengo los chocobos especiales, no las puedo hacer. Así que voy a ponerme a ello ahora mismo y a ver si voy consiguiendo algunas cositas por aquí. Nada. Nos vemos mañanita, sí, mañana con el XCOM. Espero que me quede poco ya, que también tengo ganas de acabarlo. Que también son veintitantos directos lo que llevo con el XCOM, ¿eh? Parece que no, pero tengo ganas de acabarlo ya, a ver si me lo quito rápido. Bueno, gente, me voy, me despido. Como siempre, otro día más, deseándoos mucha suerte, mucha salud, ponedme mascarilla, por Dios, y sobre todo, os deseo mucho vicio, pero para jugar a videojuegos, canallas.
Chao.